Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy 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 bien. Bueno, pues antes de que termine el año, me he decidido a grabar un vídeo de mis favoritos del 2013. Son un montón de productos, es esta bolsa entera llena. Son un montón de productos favoritos. Yo soy una persona que la verdad es que me gusta mucho la cosmética, entonces me gusta mucho probar productos nuevos y normalmente la verdad es que a casi todos los encuentro su lado bueno. No os voy a hablar de todos los productos, que seguramente hay más productos que me han gustado y que han sido mis favoritos en el momento de usarlos. No os voy a hablar de ello porque primero el vídeo sería muy largo y también porque no, ahora mismo no me acuerdo de ellos porque debe ser que los he terminado y no tengo ningún bote para enseñaros. Empiezo con el vídeo y bueno, espero que no se haga muy largo. He intentado meter los productos en la bolsa esta que os he enseñado con un poco de orden, pero al final pues no ha podido ser y bueno, pues más o menos os voy a sacar seguramente mezclados. En cuanto a productos de limpieza, este año ha sido el año de las aguas micelares. Me he enganchado a las aguas micelares y estas dos son mis favoritas. La de Bioderma, que ya he usado, creo que este es el tercer bote que uso de Bioderma. Me encanta porque la verdad es que es un agua micelar que limpia muy. Con que te pases un algodón, una vez el algodón ya te arrastra el maquillaje y si no vas maquillada también te deja la piel bastante limpia. Es muy cómoda porque muchas veces estoy viendo la tele en el sofá, no me apetece. Yo vivo en una casa que tiene escaleras, el baño está abajo y el salón está arriba y a veces que no me apetece esto de bajar, no sé qué, mojarme la cara, entonces con un algodón en el sofá. Utilizo el agua micelar y la verdad es que como también sirve de tónico, he notado que la piel la tengo muy bien limpiándome con agua micelar. Pues esta de Bioderma, usé esta de Nuxe, que la verdad es que Nuxe es una marca que he descubierto este año y que me ha encantado. No hay ningún producto que yo recuerde que haya utilizado de Nuxe que me haya decepcionado, que no me haya gustado. Este agua micelar tiene un olor riquísimo, riquísimo. Muy rico, es como muy floral y limpia muy muy bien y deja una sensación muy 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 agradable en la piel. Quizás la de Bioderma, si tengo la piel un poquito más sensible, esta me la dejé un poquito más tirante. Esta de aquí no me ha dejado nunca la piel tirante. De todas formas, de Bioderma tengo pendiente por usar otra agua micelar para frío, que es para pieles sensibles, que seguramente que esto que os estoy comentando no me pase. Como perfume, bueno, este año ha sido el año de los perfumes. He probado un montón de perfumes, os he ido hablando de todos ellos en mi blog. Y destaco este de Armani, que sí, de Armani, es un perfume que no se parece a ninguno. Es entre dulce, entre floral, entre cítrico, es un perfume muy muy bueno. Fijaos ya por dónde lo llevo, me da un poco de pena, pero es que es el que uso a diario, me encanta. Es un perfume que dura muchísimo tiempo en el cuerpo y ya os digo, no se parece a ninguno. El envase es también muy muy chulo. Nos presentaron el equipo de Armani, cuando nos presentaron el perfume nos dijeron que era el perfume de las novias. Las novias que se casaban de Armani pertenece al grupo L'Oréal, las chicas de L'Oréal que se casaban, que trabajan en L'Oréal y se casaban este año, casi todas querían usar este perfume de Armani porque la verdad es que tiene un olor, es dulce pero no es empalagoso, es muy sofisticado, me gusta mucho. Como protector corporal en la playa, en la piscina, este verano he estado usando Hawaiian Tropic, la verdad es que no lo había usado nunca y estoy encantada con este descubrimiento que, bueno, descubrí en la Beauty Party, ya todo esto os lo he contado en mi blog, Mariposas en el Armario. Bueno, pues este verano he estado, tanto yo como la gente que ha venido, con la que yo me he ido a la playa, hemos estado usando el Hawaiian Tropic de 30, de 15, bueno, en las piernas, yo soy muy blanquita, menos de 30 no suelo usar, porque tiene un olor muy bueno, tiene una hidratación muy buena, protege muy bien del sol y porque que huele muy bien, muy bien. Huele a playa. Incluso la After Sun también me gusta mucho. Un descubrimiento y favorito de este año que todavía me queda, ya os he hablado de él en el blog, es este Somatoline Reductor Intensivo Noche 10, que es un anticelulítico que tiene así estas, como una especie de cremita bastante líquida. Bueno, bastante líquida. Bueno, esta crema.
Que se usa por la noche, se supone que en 10 noches ya la celulitis rebelde se reduce considerablemente. Yo lo he probado, hice una revisión en el blog y la verdad es que es un producto que me ha gustado mucho y que además cunde mucho, perdón, y que además cunde mucho, mucho, así que bueno, pues mi favorito también de este año. Favorito también como autobronceador este de Clarins, que es un autobronceador que, este es el de cara, pero también he usado el de cuerpo, favoritos los dos. No, es un autobronceador que en la piel deja un tono doradito, no deja un tono naranja. Este de cara además alisa los poros, trata un poquito la piel, o sea que mi favorito de autobronceador, el descubrimiento de este año, este de Clarins. Producto para combatir los poros abiertos y los puntos negros, sobre todo poros abiertos, este de aquí, de Lierac, que es una especie de tónico que utilizo por la noche y que me ha ido muy muy bien. Desde que lo utilizo no me ha salido ni un solo granito, ni una, a mí no me suelen salir demasiados, pero de vez en cuando sí. Y desde que lo utilizo tengo los poros muy bien, no me han salido granitos, o sea que este producto de Lierac, del que ya os he hablado en el blog, sí, mi favorito para el tema de los poros, como os digo. Tema capilar, bueno, este lo he descubierto hace poquito, vamos, lo estoy usando en mi casa hace poco, es este producto de Matrix, que es de la línea Biolace. Es Keratin 2, el producto se llama Keratin 2, y es un producto, tienen champú, tienen crema capilar, o sea, crema suavizante, y tienen este producto de acabado que es queratina, que bueno, te lo pulverizas un poquito en el pelo y la verdad es que lo restaura muy muy bien y lo deja muy flexible, con mucho brillo. Este producto, mi favorito. El favorito del cuerpo, bueno, esta crema he usado dos botes o tres de Natural Honey, que es este de 7 beneficios, loción Elixir Juventud, me encanta cómo hidrata, me gusta mucho, tiene una especie de destellitos, pero nacarados más bien, que deja la piel preciosa, tiene un olor muy rico y bueno, se supone que también tiene los efectos que tiene, es hidratante, nutritivo, suavizante, elasticidad, alisador, tonificante y luminosidad. Pues mira, yo creo que sí, y además es un producto que está bastante bien de precio, así que favorito también del 2013 como tratamiento corporal. Este fue favorito del 2012, me parece, y también favorito del 2013, bueno, de hecho solamente me quedan dos ampollas ya de este producto, de Repavar, que es Monoderma C10, que es una ampolla revitalizante de... no es como una ampolla flash porque la textura es más como más seca, más como un serum. Este es un producto SOS para mí, cuando quiero tener ese día la piel un poquito más resplandeciente, un poquito más luminosa, utilizo una ampolla de estas y la verdad es que me gusta mucho y además no engrasa nada la piel y además el resultado dura... por lo menos dos o tres días tienes la piel bastante, bastante maja, así que producto favorito. Como prebases tengo varias favoritas, esta por ejemplo de Revlon me encanta para cuando voy a hacer fotos, o me voy a hacer fotos, o bueno, ahora que estoy empezando a maquillar a gente para sesiones fotográficas. Alisa mucho la piel, pero es que tiene como una especie de partículas que reflejan la luz y hacen que la piel quede preciosa, así que esta de Revlon, que es la Photo Ready, es una prebase sin color, favorita para foto. Favorita para producto SOS y para alisar la piel encima del maquillaje, debajo del maquillaje, para todo tipo de pieles, el Professional de Benefit, bueno, ya lo empecé a usar el año pasado, lo sigo usando, lo sigo recomendando y me gusta mucho, producto favorito también como prebase y como matificador, se puede usar encima del maquillaje. De la marca Nuxe, de la que ya os he hablado antes, este aceite, el primer aceite de Nuxe que he usado ha sido el aceite igual, el prodigioso, pero con destellitos. Este le he descubierto, le he empezado a usar un poco más tarde y la verdad es que tanto uno como otros me encanta. El de destellitos me gusta mucho para las piernas y los brazos en verano y ahora en Navidad también lo voy a usar, y este para el resto del año. Hidrata muy bien, es un aceite seco y no engrasa. Me gusta mucho y además me gusta mucho el bote. El olor me encanta.
Iluminador, mi favorito del 2012 y del 2013, desde que lo tengo, es este, el Merilou Luminaser de Val, de la marca de Val. Es mi iluminador favorito. Se le despegó el. Se me ha despegado el. Se me cayó al suelo y se me despegó el iluminador este. O sea, el producto. Bueno, pues ya veis que está tocando ahí Pam y nada, mi favorito. Me gusta mucho. Tengo muchísimos iluminadores y que me gustan, pero este es mi favorito. Bueno, pues ya lo he dicho en más de un vídeo aquí en YouTube y en el blog y todo. Como el crema hecha a mi medida para mi piel, esta de la marca Filantos, que es una marca italiana, que es de alta cosmética, esta es de oxígeno y la verdad es que a mi piel le va genial. En verano, en invierno le va muy bien. Ya he usado dos botes, es una marca cara, la verdad es que es una marca cara, pero que merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena usarla. Si es tu crema, desde luego es tu crema hecha a medida. Y nada, yo ya he terminado esta también, es la segunda que he terminado, pero la verdad es que me dura como, esta crema me dura bastante, me dura como unos 3 meses, cuando normalmente las cremas me suelen durar, cada tarrito me suele durar 1 mes y medio. Favorito indiscutible de la marca Filantos esta crema. Bueno, como gel corporal, este ha sido mi favorito. Le queda aquí un culín porque es que me resisto a terminarlo. Es este de Rituals de la línea Fortune Oil. Bueno, de la línea Fortune me parece que es. Bueno, pues es un gel de baño, pero es en aceite. Entonces lo que hace es, aparte de tener un olor riquísimo, lo que hace es dejar la piel hidratadísima, hidratadísima. Hace espuma y me gusta mucho. Mi favorito de este año ha sido este gel. Producto de pelo favorito. De la marca 3M he descubierto la línea Diamante, que ya os he hablado en el blog, me ha gustado mucho, mucho, la verdad. Hasta que yo probé esta firma no sabía que me iba a gustar tanto, me parecía que era una de droguería de estas que no me iban a gustar. Y sí, este protector térmico de la línea Diamante me encanta. No solamente protege el pelo de pues planchas, secadores, rizadores y todo esto que usamos siempre, sino que además quita bastante el encrespamiento y deja un brillo muy, muy chulo en el pelo. Así que mi favorito, este de 3M de la línea Diamante. Como crema de manos, bueno, no me voy a detener mucho. He usado y uso 1000 botes de estos de antiedad de Lip Plus. Me gusta mucho, mucho, mucho. Como prebase, la descubrí este verano. Esta es de Benefit, es esta que viene así en rolón, que es una prebase que está hecha, tiene un alto contenido de agua, entonces lo que hace es que deja la piel como hidratada, entonces al poner el maquillaje no se mete por los poros y la verdad es que dura bastante más. Y sí que dura bastante más porque lo he usado con maquillajes que me duran poco tiempo en la piel y sí que dura. Y además yo creo que como que alisa un poquito la piel, bueno, la deja muy fresca y me gusta mucho. Como prebase favorita esta, más que la Photo Ready que os he dicho antes, me gusta mucho, pero para fotografía. Esta para, sobre todo me gusta, favorita para que el maquillaje dure muchísimo más. A ver. Maquillaje favorito, este de Yves Saint Laurent, que bueno, es al principio cuando lo empecé a usar, es de estos maquillajes que no me duraban en la piel demasiado y no me parecía que aportaba demasiado brillo, demasiado, dejaba la piel más que jugosa con brillos. Pero el problema que yo tenía era que usaba demasiada cantidad. He aprendido a modular la cantidad y la verdad es que queda en fotografía y bueno, en la luz de noche, de día, queda preciosa esta base. Y como hay que usar muy poca cantidad, eso sí, no cubre demasiado. O sea que si quieres, a lo mejor necesitas corregir alguna zona de la piel, si tienes alguna manchita o alguna marquita. No cubre demasiado, pero deja una luz preciosa en la piel. Como maquillaje favorito, este de Yves Saint Laurent, que bueno, que es el Teche Clan, que está hecho a partir del Teche Clan, que tan famoso de la firma. Como favoritos favoritos, de hecho ya he gastado uno de estos. Este pues es un lápiz de un jumbo para ojos de color carne con unos destellitos muy sutiles. Este es de colección, entonces cuando pusieron la colección en oferta, yo me cogí como tres de estos. Ya he usado uno. El otro día mi hermana me dio una alegría diciendo que en el lineal fijo de Kiko han sacado uno que es muy parecido a este. Así que nada, favorito porque esto lo uso solo en el párpado, queda precioso, o como prebase y no se me
no se me cuartean las sombras, no se me hace un solo pliegue. Favorito también este otro que no tiene ya ni número de Kiko, que es un... Es un doradito, digo, perdón, es un marroncito con un poquito tirando a rojizo. Cuando no sé qué hacerme, me pongo un poquito de esto en el párpado móvil y queda precioso. Este también favorito, no sé decir el número porque ya ni lo pone. Eso es la comida que ya está. Brocha favorita, esta de Costals, de Magic Coast, que tiene esta forma de aquí. Lo que me gusta es la forma y lo que me gusta también es con qué lo han hecho. No sé muy bien, la fibra con la que está hecha, que extiende muy bien el maquillaje y lo deja muy muy bien. Mi brocha favorita. Favorita esta crema de Bioderma también, que es para es la Pore Refiner de Bioderma, que lo que hace es que cierra un poquito los poros. Y bueno, yo no lo utilizo como serum y tampoco lo utilizo como crema, sino lo uso encima de mi tratamiento habitual, después de mi tónico, serum y crema hidratante habitual. Lo uso cuando tengo los poros un poquito más dilatados, cuando quiero que la base de maquillaje me quede más bonita. Bueno, es como una crema SOS que la verdad es que me encanta. Se la recomiendo mucho a las pieles grasas esta crema. Yo creo que os va a ir muy bien y que además os va a tratar bastante el tema de los poros abiertos. Las pieles grasas hay que hidratarlas, no se os olvide, porque a veces cuando tenemos la piel grasa pensamos que es por una crema y en realidad no. Dejamos de hidratarla y lo que hacemos es que la secamos. Bueno, favorita, que soy una pesada, yo creo que en todos los vídeos que he grabado he hablado de ella, es esta BB Cream de la Hydralife de Dior, que bueno, ya no me queda nada. Pero tengo ya una crema, una de repuesto. Y desde luego es, para mí, vamos, es un producto estrella. Yo la uso como directamente todos los días como maquillaje. Deja la piel incluso más bonita que algunos maquillajes. Así que nada, favorita. Yo os recomiendo que si podéis ahora... Es un producto de cosmética alta y es un poquito caro. Pero si podéis pedirla para Reyes o algo así... yo creo que os va a encantar. Mi hermana, por ejemplo, se la he metido por los ojos, pero no, que en Primor siempre tienen ofertas y que siempre lo tienen más barato que en el resto de establecimientos. O sea que aunque sea ahí, miradlo, porque no solamente es una BB Cream que lo que hace es maquillar la piel, sino que es que la protege porque tiene factor 35 y es que además la trata. Mi hermana ya lo está notando, que es, sí es así, que es que trata la piel. Producto que he descubierto hace nada, hace 2 semanas, y ya se ha convertido en mi imprescindible, es esta CC Cream de Skin79, que bueno, hace poco sale de ella en el blog. Es una CC Cream que lo que hace es perfeccionar la piel en el momento, no tiene color, es... nada, no tiene nada de color, pero lo que hace es... Tiene una especie como de nácares que hacen que la piel parezca perfecta. Yo tengo que ir a clase sin maquillar, os lo he dicho ya al máster que estoy haciendo, tengo que ir sin maquillar y la verdad es que lo llevo fatal, porque a mí eso de ir sin maquillar no me gusta nada. Pero con esto es, te deja la piel, hombre, si tienes alguna mancha o alguna cosa así no te la va a cubrir porque no tiene color, pero bueno, si tienes la piel más o menos bien, o que no te importa, porque a veces que tengas una manchita y se vea tampoco pasa nada, con este producto puedes ir sin maquillar perfectamente y se te ve una piel preciosa, preciosa. O sea, recomiendo mucho a los chicos, que como no tiene color, a los chicos que quieran ir con la piel bonita pero sin maquillar, esa se la recomiendo mucho. Producto imprescindible para mí, champú en seco. Este de Clorán me parece que está muy bien porque tienen este formato de 50 y otro formato más grande de 100 o 150, se venden en farmacias y me gusta mucho. Es un producto SOS que no solamente sirve para los días que a lo mejor tenemos el pelo un poquito sucio y no nos lo queremos lavar, sino que sirve para los pelos finos, cabellos finos, para darle un poco de volumen en la raíz y luego poder cardar. Es un producto que, bueno, ya has hablado de él en el blog, un producto que está muy muy bien. Contorno de ojos, o crema de ojos, creo que de todas las que he probado este año, este ha sido mi favorito, este de Eucerin, que es el Volume Filler, contorno de ojos, que bueno, me parece que lo que tenía era que como que levantaba un poquito, previene la caída del párpado. Bueno, no sé, el caso es que la hidratación me ha parecido estupenda, me ha encantado este contorno de ojos. Tengo que hablar de esta línea porque he probado más productos y todavía no he hablado de ella en el blog. Bueno, pues el caso es que este contorno de ojos me parece es hidratante, además tiene tratamiento, se supone que bueno, pues eso,
ayuda a que el párpado no se caiga. Esto, la caída del párpado la disimula un poquito. Bueno, un producto que la verdad es que me ha gustado mucho y es de farmacia o para farmacia. El precio creo que no es muy caro, o sea que también os lo recomiendo mucho. Colorete, bueno, tengo un montón de coloretes favoritos, pero la verdad es que este es un colorete que cuando me lo pongo es que, o se lo pongo a alguien, me encanta, es de Bourjois y es el Blush Exclusive, que es un colorete que lo que tiene de particular es que lo pones en la piel y depende del pH de cada uno se queda un colorcito, un rosita u otro, más subido o menos subido. Es un producto que me parece bastante curioso y que me ha encantado. Como producto de labios, tratamiento SOS, el Carmex, que para hidratar los que desde labios, luego. para regenerarlos, dar volumen, bueno, pues no sé, tampoco demasiado, pero es muy bueno para el frío, para el calor, para las épocas de frío, de calor. Carmex me encanta en cualquier formato. Producto favoritísimo, el Fake Up de Benefit, que es un corrector de ojeras con tratamiento. Me encanta, ya no, este es que lo tengo un poco roto, por eso no os lo enseño. Bueno, el caso es que me queda nada, ya se me está terminando, me debe quedar pues como por aquí más o menos. Ya tengo otro de repuesto y producto que se lo recomiendo a todo el mundo. Al principio me parecía que iba a ser un producto demasiado graso y que no iba a durar nada y que además no, yo no tengo mucha ojera, siempre lo digo, tengo más bolsa que ojera. Pero el caso es que es un producto que sí que dura bastante, que trata mucho la zona porque la deja muy hidratadita y entonces las líneas de expresión que podamos tener o las arruguitas de por aquí las trata muy bien y hace que el producto no se meta adentro, además da muchísima luminosidad. Producto favoritísimo de este 2013. Este producto lo acabo de empezar a usar hace 2 semanas y ya me parece, lo que hace es, tiene un color rojo y cuando te lo echas en la piel, da como, ¿veis? Es así rojo, entonces lo extiendes y el color rojo se va perdiendo, pero es que en la piel deja como un color. No da color, pero es como si dejase la piel uniforme y muy, muy hidratada. Me gusta mucho, mucho. No sé, es una línea que yo no había probado hasta ahora de Lierac. De hecho, es que es nueva y me encanta. He probado este producto y otro producto para el contorno de ojos y me gusta mucho. Os hablaré de él, como siempre, en el blog. Pero bueno, también favorito de 2013 o de estos últimos meses o estas últimas semanas del 2013. Y ya como último, lápiz favoritísimo de Kiko, el 403, que es un color, ya os he hablado de él, es un color borgoña, que me encanta para encima del párpado o para la raya de la línea de agua del ojo. Me parece que queda precioso para todo tipo de color de ojos, para los marrones, para los azules, para los verdes, para los negros. Es un lápiz que además tiene una duración bastante buena. Os la recomiendo mucho y yo creo que ya os he hablado, no, me quedan solo 4 productos. Favorito de labios, llevaba todo el año buscando un producto de labios que me diese volumen y por fin he encontrado este también de la marca Lierac, que es un producto que lo que hace es no notas sensación de calor en los labios, no hidrata muy bien tampoco los labios, sino que da volumen. Te lo echas y el contorno de los labios se queda como más redefinido y da volumen. Este de Lierac, que se llama, es el Coherence Lefts de Olebres de Lierac. Me gusta muchísimo en farmacias y para farmacias este producto. Como polvo de solo, perdón, como contorno de cara. Los Hoola, que yo no los tenía de Benefit, que son muy famosos y se merecen tienen una fama bastante merecida, son unos polvos contorneadores o también bronceadores que son mates y se adaptan a todo tipo de pieles. Son muy oscuros, pero yo que soy blanquísima de piel, se me quedan muy bien. Hay que difuminarlos, pero se difuminan muy bien porque son muy, muy finos. Entonces son muy buenos son adecuados para pieles claras y para pieles oscuras. Hace poco estuve maquillando para un proyecto que saldrá para un catálogo y a varios modelos, eran casi todos chicos y a ellos los maquillé con los Hoola y con los de otros de Nuxe y la verdad es que chicos blanquitos y morenos, esto se les adaptaba muy bien. Como máscara de pestañas favoritísima, la de Urreal
de Benefit, porque lo que hace es dar volumen en las pestañas, las levanta muchísimo, las separa y dura muchísimo. Además, no, no es una máscara de pestañas que se vaya yendo a lo largo del día. Esta es súper famosa y igual, tiene una fama muy merecida. Como contorno de ojos, además el que os he hablado, este otro de Skin Method es el típico contorno de ojos de bolita, que tiene aquí esta bolita, es como de rolón. Bueno, pues este contorno de ojos, cuando lo empecé a usar, dije, no me va a gustar porque a mí me gustan los contornos de ojos que hidraten mucho. Y este es muy líquido, no me va a gustar. Me encanta, me encanta. Me gusta mucho para la noche. Porque ya lo he comentado alguna vez, a mí se me hincha esto por la noche, la zona de. Tengo como esto de como bolsas por la mañana cuando me levanto. Y esto lo que hace es que a la mañana siguiente la bolsa haya disminuido mucho. Además, al aplicarlo deja una sensación muy agradable y muy fresquita. Creo que nos dijeron en la presentación también de Skin Method, creo que nos dijeron que la bolita tenía un diseño especial que hacía como una especie de masaje drenante. Os he dicho que me quedaban tres productos, pero tengo que hablaros de estos dos, y ya sí que termino, de estos dos productos que son mis favoritísimos. Estas pastillas de Oenobiol, que son para el contorno de ojos, para las bolsas. Las he descubierto gracias a las cajitas de farmacia, de la farmacia Palomera. Que bueno, puedes elegir 5, te mandan pagando 15 € te mandan 4 productos a casa y tú eliges 3 de tamaño natural. Bueno, pues estas las elegí en esa cajita y estoy encantada. Me tomo una por la noche, se supone que hay que tomarse 2 durante un mes, pero yo hago lo que me da la gana y me tomo una por, no todas las noches, algunas noches me tomo una por la noche y al día siguiente me despierto y no tengo la zona de aquí hinchada, porque bueno, sí que es cierto que cuando me levanto con esto aquí hinchado, a lo largo del día se va bajando la bolsa y se me va quitando, pero a mí me gusta verme bien desde por la mañana, así que esto es una buena solución. Y otro producto que he estado usando y que lo llevo siempre en el bolso son estos polvos compactos que tienen los beneficios de una BB Cream de Skin 79. No tienen color, tienen más bien, no son blancos, sino son más bien color piel, pero no aportan nada de color. Lo que hacen es que matifican muy bien la piel, la protegen porque tiene factor de protección 27. ¿Y qué más os iba a decir? Matifican, protegen la piel, así, y la hidratan, es decir, que no la acartonan en ningún momento. Así que, producto favorito. Hay un montón de productos más que me gustan y que estoy usando a diario, pero bueno, ya no, no lo he metido en la bolsa porque me pareció un exceso y este vídeo se iba a hacer larguísimo. Os seguiré contando más cosas en el blog, ya sabéis, o en algún vídeo que haga por aquí. Y nada más, simplemente me queda desearos una salida de año de este 2013. Pues muy buena, muy feliz y bueno, yo sé que en estas fechas el corazón está un poco partido porque echamos de menos a la gente que no está y a veces pues digamos, nos ponemos negativos. Yo sigo diciendo que tenemos que acordarnos de cuando pasábamos estas fechas con esas personas y que si nos ven desde algún sitio pues seguramente se alegrarán. Que tenemos que darnos cuenta de la gente que tenemos alrededor, que muchas veces no lo hacemos, y nada, pues sí, intentar pasarlo lo mejor posible. Son unas fechas, para mí son especiales, para otras personas son unas fechas normales. A mí es que me gusta mucho, cualquier motivo de fiesta, de celebración, me gusta mucho. Nada, desearos que sonriáis lo máximo posible, que os riáis lo máximo, lo más que podáis y que intentéis estar optimistas en esta fecha. Ya sea si hay gente que sé que le toca trabajar, hay gente que a lo mejor está lejos de su familia o lejos de alguien con una persona con la que quieran estar. Pero bueno, también tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos alrededor y bueno, pues si nos toca ese día pasar la noche vieja en el trabajo, pues nada, brindar con los compañeros. Y poco más, que no olvidéis de sonreír mucho, que os quedéis con lo bueno del 2013 y que desde luego a mí me da mucho como nervios, fijaos que es un día para otro, pero a mí me estrenar año me apetece mucho. El 2014 me parece un número bonito y bueno, no vamos en naves espaciales como yo pensaba cuando era pequeña,
Pero bueno, hay avances por ahí y pues nada, os deseo lo mejor. Espero que el año que viene sea próspero de verdad, sobre todo para este país que no van las cosas demasiado bien y que disfrutemos mucho y que sigamos compartiendo pues estos ratitos. Muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias. Nunca os doy las gracias a los que os suscribís. En los comentarios intento más o menos, bueno, contestaros a todos, pero muchísimas gracias por estar ahí. Sé que subo poquitos vídeos, pero bueno, la acogida es muy buena y poco más. Que vais a estar todos muy guapos y muy guapas en Nochevieja, lo sé yo. Y nada, si tenéis alguna duda o os puedo ayudar en algo, pues aquí estoy. Lo dicho, que cuidado con las uvas y feliz 2014.